Muy buenos y lluviosos días desde la isla de Mull. Llegué ayer pensando que iba a ser otro tipo de meteorología, pero la realidad es que no. Es Escocia y sin Escocia la climatología es sorpresa. Va a llover todo el día, quizá en algún momento hay claros, pero va a ser todo el día gris y con lluvias. Así que vamos a probar a ver si con un poco de suerte puedo realizar una fotografía aunque sea. Con una me conformo, ya significaría que para mí he aprovechado el día. Ahora mismo ya te digo, el tiempo no augura nada bueno y hace un viento bastante fuerte y vamos a ver si podemos conseguir algo. Ya te digo, la idea era ir a cuatro sitios de la isla, porque la isla es bastante grande, pero va a ser imposible. Entonces, abordando planes, voy a intentar conseguir nuevos, ¿no? Normalmente lo que voy a hacer ahora es tomar un cafecito y ver si amaina la lluvia y el viento y puedo empezar a moverme. Bueno, tras salir de la cafetería, he visto que el tiempo que hacía era cojonudo. Ha cambiado en menos de una hora y media de ser un día con nubes y lluvia a tope a ser un día bastante soleado. Por lo tanto, que tampoco me interesa mucho, prefiero que se mantengan las nubes para dar ese dramatismo a las imágenes que quiero buscar. Entonces vamos a probar a ver si consigo llegar a los destinos que estoy planteándome, que es el faro y al menos uno de los dos castillos. Sigue haciendo mucho viento y bueno, eso hará que el movimiento de las nubes sea más rápido y posible que vuelva a llover dentro de una hora y media. Así que esto es una aventura. Vamos para allá. Ok, según el Google Maps, esta zona de aquí es el faro de Tobermory. Yo lo veo, ¿vosotros lo veis? A ver si encuentro la manera de llegar. Bueno, admito que estaba de mala hostia porque no tenía ninguna manera de buscar en el Google Maps cómo llegar al faro y no había nadie por la calle para preguntar. Así que, nada, al final he encontrado a alguien y me ha guiado un poquito, pero después de andar como casi media hora y llegar a una área privada donde no se podía pasar, he tenido que volver por donde he venido. Así que vamos a ver, me han dicho que es un muy buen camino, muy bonito, así que vamos a probar suerte, si no me atropellan. Bueno, vamos para allá. Bueno, ya he llegado al faro de Tobermory. Está como a media hora del pueblo. El camino es bastante tranquilito y no tiene muchísimos problemas para llegar, al menos hoy. Es un paseo a lo largo de la costa, por lo tanto es bastante bonito porque ves lo que es la isla de enfrente y también estás constantemente cerca del mar, ¿no? Con la brisa y con lo que son las propias vistas, ¿no? Y además quizás es porque tengo pues, mi pasado marinero, ¿no? Un saludo a mi abuelo. Y quizás eso es lo que me lleva a pensar y a imaginarme todo lo que he podido vivir estos faros. Voy a ver qué composiciones puedo encontrar. Ya he dicho antes que voy a intentar tomar una al menos de mi estancia aquí en Mull. Ahora mismo son las 12 de la mañana y me quedan como unas 4 o 5 horas para coger el ferry. Así que quizás con un poco de suerte puedo ir hacia el castillo luego. Diafragma 11, ISO 100. Y a ver qué tal sale.
Bueno, pues termino el capítulo de hoy un poco hablando de lo que he aprendido, ¿no? De lo que he aprendido en el día de hoy y durante los últimos días. Tienes que tener dos baterías mínimo por cada dispositivo que uses. Principalmente porque cuando la temperatura baja de los 10 grados, las baterías mueren enseguida. Bueno, como podéis ver, hace un aire de la hostia. Se me ha caído la cámara casi dos veces, pero he corrido suficiente como para pillarla, así que voy a intentar ser un poco rápido porque tengo miedo de que se me escoñe la cámara. Con respecto al vídeo de la isla de Kerrera de hace unas semanas, también he aprendido que es muy importante purificar la toma, pensar cómo la quieres, tratar de componer, tratar de andar por la zona en cuestión, visualizar la composición, visualizar la escena. Creo que eso lo voy a intentar como formar de alguna manera durante mis próximos vídeos. Quiero que sea parte de ello, ¿no? De los vídeos que voy realizando, un poco el tema del aprendizaje, como dije ya, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cada día visualices lo que has ido aprendiendo a lo largo del camino, porque bueno, salir, fotografiar, realizar vídeos, aunque que también por otro lado, lo que sí que se me olvidaba esto, que es muy importante no crear demasiadas expectativas al respecto al sitio que vas a visitar. Cuando yo llegué aquí a Mull tenía una lista de visitar 5 sitios, 6 sitios y no he podido ni visitar ni siquiera uno, que es el faro que hay aquí. Estoy muy contento de haber llegado aquí. Esta es mi primera y mi, hasta dentro de un tiempo seguramente, última visita, ¿no? A Mull, y me fastidiaron mucho no poder llegar a donde quiero llegar, que eran los diferentes castillos que hay y diferentes puros seguramente brutales para fotografiar, pero no he podido llegar. Y todo esto por las expectativas. Y no sé cómo va a terminar estos vídeos, la verdad. Lo digo muy honestamente, no tengo ni idea. Grabo conforme veo, improviso todo, hablo, tengo que repetir 200 veces porque muchas veces no focalizo lo que quiero decir. Pero con respiración y con tranquilidad y cierta meditación se puede llegar donde quieras llegar, sea de una manera u otra. Dicho esto, si queréis saber cómo voy perdiéndome por la vida, qué camino voy cogiendo y cómo la voy liando, suscribiros, como se suele decir, darle a like. Y bueno, me conformo con que se cree una comunidad y me conformo muchísimo con que, bueno, me comentéis qué os parecen las fotografías, qué sitios hubierais ido de Mull si conocéis la isla, de los vídeos que podéis haber visto, qué planos os hubiera gustado tomar, qué fotografías os hubiera gustado tomar del faro, qué recomendaciones me hacéis, qué opiniones constructivas, por favor, hacéis sobre mis realizaciones, sobre fotografías, qué ideas tenéis. Todo esto para mí es cojonudo y es una manera brutal de aprender y de mejorar, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que he dicho, os dejo las fotografías, vosotros mismos valoráis cómo son y hasta el próximo capítulo. Es que merece la pena salir, merece la pena dar una vuelta, te cambia completamente el ánimo y es cojonudo.